tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en Emprende Coaching en vivo y en directo aquí en Miraflores CD Digital. Hoy día tenemos un super programa para todos ustedes. Hemos venido tocando diferentes temas con Fernando Carranza, socio de Solgo, y en esta oportunidad estamos invitando a Carla Olavarría. Ella es coach ontológica y vamos a hablar de la importancia de el coaching para el mundo emprendedor. Carla, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitarme a tu programa, Aldo. Estoy muy muy contenta, bueno, de verte de nuevo después de tantos años, ¿no? Y bueno, sí, estoy preparada para compartir con los oyentes, digamos, del programa y también las personas que ven el programa a través de Miraflores TV Digital, esta herramienta, ¿no?, del coaching y cómo puede ayudar a las personas que deciden emprender, y no necesariamente quizás emprender un proyecto personal, pero porque también hay emprendedores, gente con perfil emprendedor en las empresas, en las mismas compañías, ¿no? Entonces vamos a dirigirnos a ambos tipos de personas que se consideran que quieren emprender, ya sea con un proyecto personal independiente o que están dentro de una compañía y quieren sacar ese perfil emprendedor, ¿no? Carla, cuéntales un poco a nuestros televidentes, emprendedores, empresarios, tu historia, cómo tú te involucras con el coaching. Cuéntanos un poco de ti. Bueno, okay. Bueno, yo tengo aproximadamente 12 años en el coaching. Soy coach de la corriente ontológica, ¿no? Me gradué de Julio Laya, así es. Seguí el programa de certificación hace 12 años y realmente considero que el coaching no solamente me dio herramientas para poder en ese momento hacer mejor, digamos, mi rol, porque yo trabajo en recursos humanos, ¿no? Hace 20 años trabajo en recursos humanos en compañías y también como consultora. Entonces, no solamente me dio herramientas para poder hacer mejor mi rol de recursos humanos, sino también el coaching me dio herramientas para poder dirigir mi vida, ¿no? Personal de manera mucho más óptima, de manera mucho más coherente, y ha sido un proceso de aprendizaje desde que me certifiqué hace tanto tiempo hasta el momento, y creo que eso va a continuar, ¿no? Entonces me ha dado herramientas para la vida, no solamente herramientas para el trabajo. Genial, Carla. Sí. Tú vienes del mundo también corporativo, sí, pero a la vez has desarrollado emprendimiento. También. Y creo que ahora, pues, ¿no?, estás viendo el mapa por completo, ¿no?, con una visión panorámica. Okay, sí, eso es lo que creo. Yo también me considero emprendedora. Definitivamente, cuando me invitaste al programa, fue muy muy simpático ver que vamos a unir en esta conversación estos dos mundos, ¿no?, el mundo del coaching que tanto queremos los dos y también el mundo emprendedor, ¿no? Sí, me considero una emprendedora, emprendedora en el sentido de que he tenido que impulsar mi trabajo como coach en el medio, pero también he creado un espacio de desarrollo para las mujeres que se llama Aladas. Genial. Y ya tiene 2 años. Genial, con enfoque emprendedor. Con enfoque emprendedor, porque es una iniciativa mía, una iniciativa propia, y realmente he tenido que creérmela, como se dice, ¿no?, ponerme en esa piel de la emprendedora Carla, ¿no?, para poder sacar adelante este espacio de desarrollo donde hago coaching para mujeres, ¿no?, y las ayudo a fortalecer su autoestima. Entonces, sí tienes razón en lo que dices, Aldo. O sea, yo vengo del mundo corporativo, pero a la vez también me animé a emprender. Y en eso estoy. Y sí, me está dando experiencias desde ambos lados. Es por eso que inicié la conversación diciendo que los emprendedores no solamente son los que hacen trabajo independiente o tienen empresas propias, sino también hay emprendedores dentro de las compañías. Los he visto, he compartido con ellos, también siento que he sido una emprendedora dentro de las compañías, porque se necesita ese tipo de perfil para iniciar transformaciones, cambios que necesitan las empresas, si no, ¿cómo sobreviven, no? Okay, realmente interesante lo que nos estás compartiendo. Yo estaba pensando qué enriquecedora debe ser la experiencia que tú tienes de juntarla con el mundo corporativo y a la vez haber podido activar un emprendimiento. Desde esa perspectiva, ¿para ti qué vendría a ser un emprendedor? Okay. Bueno, podemos definir emprendedor o emprendedora a la persona que hace que las cosas sucedan. Hace que las cosas sucedan, eso es poderosísimo, ¿eh? Así es, así es. Son esas personas, como te digo, que están automotivadas, ¿no? Que tienen un propósito, que tienen una misión,
que se enganchan con objetivos claramente, los comprenden y quieren sacarlos adelante, intentan muchas fórmulas y finalmente lo logran. Entonces hacen que las cosas sucedan, hacen que los objetivos se cumplan, ¿no? Yo creo que ese es un emprendedor, ¿no? Y están muy orientados a la acción. Okay. Sí. Justo en una conversación previa tenías una definición que me parece alucinante. Ya, okay. Que un emprendedor, ¿no? Era un paracaidista que ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, se dice, ¿no?, que emprender es como si fueses un paracaidista que te tiras de un avión, ¿no?, cuando emprendes, y tienes que abrir el paracaídas, obviamente, mientras estás cayendo, ¿no es cierto?, mientras estás disfrutando el vuelo, y creo que eso, de alguna manera, refleja lo que pasa cuando uno emprende, ¿no? Tienes que, de alguna manera, tirarte al vacío, ¿no? Te puedes preparar mucho para ser un excelente emprendedor, pero no lo vas a comprobar hasta que no estés en la cancha, ¿no? Entonces, con un emprendimiento siempre va a ser un riesgo que tomas. Entonces, eres ese paracaidista que te tiras del avión y simplemente en el camino van a ir surgiendo muchas cosas, van a ir surgiendo obstáculos, retos, desafíos, y ahí es donde tienes que armar pues tu paracaídas para ir sorteando, ¿no? Otra cosa es importante, Aldo, creo que te debe haber pasado, a veces cuando tú estás en una compañía, tú ves a los emprendedores desde afuera y dices, esta vida es fabulosa, ¿no?, la que ellos llevan, ¿no? Claro, ¿no? Han conseguido la libertad, ¿no? Sí. Y justo antes de conectar con esa siguiente parte, sí, te quería contar que cuando tú me comentaste, ¿no?, acerca de este concepto, ¿no?, de cómo puedes ver un emprendedor y la historia del paracaidista, me vino a la mente también un concepto que manejaba John Rom, que es un humorista en Estados Unidos. Decía que un emprendedor es aquella persona que hace todo lo que puede por no conseguir un trabajo fijo. Porque sabe que el día que consiga un trabajo fijo va a entrar en una zona de confort y va a ser bien difícil que pueda salir. Un emprendedor, como bien lo mencionas, tiene ese ingrediente de incertidumbre. ¿Por qué? Porque la incertidumbre más la pasión más poder tener, ¿no?, ese espíritu emprendedor, porque creo que es un espíritu emprendedor que puede realmente impulsarte y decidir, ¿no? O realmente pongo la mayoría de años de mi vida a servicio de otro, que no tiene nada de malo, no, para porque nada. También es una proyección de vida. Sí. Pero justo con lo que te comentaba, no trabajar para otros, para algunos es una forma de libertad. Es decir, todos los esfuerzos, todo el conocimiento, la experiencia, enfocado en el sueño que tú te has propuesto. Correcto, ¿no? Correcto. Entonces, bajo ese enfoque, ¿qué puede ser el coaching por los emprendedores? Porque ahorita, sobre todo a estas alturas, hay mucho gurú. Hay mucho gurú que habla de coaching, hay mucho gurú que habla de programación neurolingüística, y cuando muchos emprendedores van a verlos, dan un enfoque totalmente diferente. Okay. Entonces, algunos emprendedores tienen una mala impresión de lo que es el coaching, porque dicen, bueno, fui a recibir, ¿no?, un curso, a veces lo hacen free, ¿no?, de hecho por sacar base de datos, esas cosas. Hay otros también que lo hacen igual, pero lo hacen con los fundamentos. Okay. Y entonces les hacen saltar, dicen, ah, sí, yo soy coaching, oh, sí, súper motivación, ¿no? Entonces, no está claro eso, no está claro. Bien, bien. En este caso, creo que la pregunta sería, ¿qué es el coaching y qué cosa puede ser el coaching por los emprendedores? Bueno. A ver, te cuento, en estos 12 años yo he tenido, digamos, el privilegio de acompañar a muchas personas, ¿no?, que me contrataron como su coach. Lo que vi, estas personas, con algunas con más espíritu emprendedor que otras, ¿no?, pero de alguna manera el proceso de coaching que se siguió les permitió alcanzar los objetivos en el tiempo que ellos deseaban. Y yo cada vez, digamos, que sucedía esto, realmente encontraba en cada uno de estos coaches, como les decimos, estos clientes, una inspiración, ¿no? Entonces, a ver, para mí el coaching, y creo que deben los oyentes y las personas que ven el programa deben entender, es que el coaching es una herramienta, ¿no? Ya está ahorita en la categoría de disciplina, ¿no? Pero es una herramienta que te ayuda justamente a través de las preguntas, porque recuerdas que el coaching es el arte de hacer preguntas, ¿no? A través de preguntas poderosas que hace el coach, porque te ha escuchado bien, te ha observado bien, está entendiendo lo que tú quieres lograr, te va haciendo preguntas para que tú te respondas justamente y llegues a una, digamos, a una coherencia en lo que tú quieres, ¿no? En lo que, para qué lo quieres,
¿no? ¿Cómo quieres? Y normalmente te anima a visualizar un escenario futuro que te inspire, ¿no? Entonces, el coaching con esas preguntas ayuda a la persona a generarle mayor motivación por lo que quiere lograr, a entender qué es lo que quiere lograr, cómo hacerlo, ver alternativas, y finalmente el coaching, para ser, como se dice, un coaching efectivo, te tiene que llevar a la acción. Entonces, en un proceso de coaching donde tú estás reflexionando mucho con tu coach y si estás abriendo tu mente a las posibilidades, está genial, pero está al 50%, porque el otro 50% de un proceso de coaching es que te animes a actuar y a hacer acciones distintas a las que normalmente has hecho. Entonces, ahí solamente es donde se produce el aprendizaje. Y tú sabes que decimos que el coaching es un aprendizaje transformador. ¿Cómo se transforma la persona? Solamente intentando hacer cosas distintas y viendo qué aprende en esas acciones distintas. ¿Qué resultados genera? ¿Qué acciones le abren posibilidades? O sea, tiene que estar haciendo cosas distintas, intentarlo. Porque muchas personas, y somos conscientes, a ti y yo seguro nos ha pasado, a ti y a mí nos ha pasado, que nos hemos quedado a veces en la reflexión y nos ha faltado ir a la acción. Sí, eso pasa, ¿no? Pero cuando tú tienes todo este proceso de reflexión primero y acción después, y después decir, wow, sí, lo pude hacer, ahí recién el coaching es completamente efectivo. Entonces, yo diría que las personas que se animan a seguir un proceso de coaching no se queden solamente con esta experiencia de reflexionar y es muy importante, sino que después de eso tienen que emprender nuevas acciones. Y eso es el coaching te lleva a la acción. Genial. Y para el mundo emprendedor, ¿cómo podemos ir aterrizando? Claro, claro que sí. Ahora vamos entonces a ponernos en la piel, como se dice, de un emprendedor. Y aquí mientras voy comentando un poquito algunas ideas, y me gustaría que de repente complementes con algunos ejemplos que tú tengas y así vamos conversando, ¿no? A ver, dijimos que un emprendedor es una persona que hace que las cosas sucedan, ¿no? Entonces hay algunas características, y esto es interesante porque voy a traer un poco lo que dice John C. Maxwell, no sé si lo conoces, que claro, es este sí. Gurú de sí. Liderazgo, pero realmente es una persona que se ha dedicado a estudiar el liderazgo por más de 30 años, ¿no? Y él de por sí tiene como una especie de decálogo del ADN del emprendedor. Es muy simpático verlo porque esto viene de toda la experiencia que John C. Maxwell ha acumulado en el mundo de liderazgo con miles de clientes, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacen los emprendedores es que cuando tú estás emprendiendo, visualizas oportunidades a cada momento y en todos lados. Entonces, tu mente siempre está viendo si se puede abrir una puerta en algún lugar, ¿no? Entonces, si ese es el ADN de un emprendedor, el coaching cómo te puede ayudar justamente a hacerlo mejor, ¿no? Y lo que te puede ayudar el coaching es a conectarte justamente en qué puertas quieres abrir, ¿no? Y esas puertas que quieres abrir tienen que ver con tus objetivos. Entonces, el coaching, para visualizar mejor, nos puede ayudar a conectarnos con objetivos, con ideales, con realmente lo que nos motiva, con nuestras metas, porque un emprendedor no podría abrir tantas oportunidades y visualizar oportunidades si es que no tiene sus objetivos, sus metas y sus ideales claros. Entonces, el coaching te ayuda a definirlos. Ese es un ejemplo, ¿no? Generalmente, yo pienso que lo que detiene a la mayoría de emprendedores son los miedos. Correcto también. Cuando un emprendedor se conecta con el mundo del coaching, de repente quiere lograr un objetivo preciso, pero ¿cómo saber si esa persona está preparada, tiene las herramientas para lograr el objetivo? Así es. De repente esa persona no es consciente de que determinado miedo está impidiendo el desarrollo de ese objetivo, uh-huh, ¿no? Sí. El coaching aquí le daría el soporte, ¿no? El acompañamiento, sí. Porque para aclarar este punto, el coaching no es mentoring. No es mentoring. Y para tener los conceptos claros, el mentoring vendría a ser poder transferir la experiencia, ¿no? Sí. Es una persona que tú tienes al lado y esa persona te va aconsejando, ¿no? Es más un consejero. El mentor es un consejero, ¿no? Sí. Entonces, muchas personas confunden esos dos conceptos. Ok. Desde esa perspectiva, generalmente el emprendedor siente miedo. Y es humano sentir miedo. A veces huimos del miedo. Uh-huh, uh-huh. Pero la idea es que el emprendedor pueda gestionar el miedo, ¿no? Y que el coaching sea justo, pues, coach, ¿no? Sea este vehículo que lo ayude a poder movilizarse. Yo diría que el coaching es el vehículo que te ayuda a atravesar ese miedo, ¿no?
porque otro de las, digamos, de los factores claves de lo que es un emprendedor es una persona muy automotivada, pero como es humano, entonces sí hay miedos que lo van a apartar a veces del camino. Entonces esos miedos te dicen, digamos, en tu cabeza te pueden decir cosas como no puedes, no eres bueno para esto, esa posibilidad nunca se va a abrir, no te van a hacer caso, ¿no? Entonces, esos son como que los miedos que nos hablan. Okay. Y cuando tú estás en coaching, te puede ayudar justamente a entender de dónde vienen esos miedos y a ponerlos a un lado, ¿no? Y decir, esto de repente viene, esto viene de repente de alguien, digamos, de mi pasado que me dijo en un momento que no podía. Entonces, me vienen a asaltar otra vez esos miedos. Podría ser que descubras eso. Podría ser que descubras que simplemente necesitas atreverte una, dos o tres veces para que ese miedo justamente ya no conviva contigo. Entonces, el coaching te ayuda a entender las razones de ese miedo de una manera y te ayuda a ponerlos a un lado. Entonces, sí, sí es importante. Y así la automotivación sigue estando fuerte en ti, ¿no? Esa es una gran contribución del coaching, sí. Genial. Sí. Pero también pasa cuando lo intenta el emprendedor, ¿no? La mayoría de emprendedores lo hemos intentado muchas veces. Yo tengo un caso familiar muy cercano. Yo también lo he intentado muchas veces, sí. Entonces, sí. El primer aventón, ¿no? El primer paso es como que, bueno, ya me lanzo, ¿no? De repente he renunciado a mi trabajo, tengo un fondo, tengo una idea clara. De repente como que no manejo muchas herramientas, pero confío en mi talento y confío en el producto o el servicio que he realizado. Y de repente el objetivo que tengo está funcionando, pero no a la magnitud de lo que yo había proyectado. Por ejemplo, este pariente que yo tengo empezó con un emprendimiento. Y generalmente los emprendimientos no tienen un soporte académico, ¿no? Que los pueda acompañar. Pero esta persona sí llevó varios cursos, se mete en cursos de marketing, cursos de finanzas, ¿no? Como para cubrir todas las aristas de lo que necesita un emprendedor. Pero creo que el punto interesante que no llegó a cubrir es el tema de desarrollo personal. Okay. Y acá yo involucro mucho el coaching con ese tema. Yo creo que algunos emprendedores, por habilidades naturales, han podido pasar barreras, han podido de repente saltar dificultades y lograr objetivos claros. Pero hay otras personas que no tienen las habilidades al mismo nivel. Entonces, como que al no cumplir el objetivo dicen, no, yo no soy bueno para emprender. A esta persona le pasó eso el primer año, ¿no? Okay. Pero era tanta su pasión dentro del mundo de las manualidades que continuó. Cuatro emprendimientos que no funcionaron, cualquiera es para tirar la toalla, ¿no? Sí. Al quinto emprendimiento es como que ya vio la luz. Porque aprendió. Está el porque aprendió, claro. Está el proceso. Claro. Pero aparte de eso, del aprendizaje, es que al quinto emprendimiento conectó con algo que le generaba pasión. Y yo creo que ese es un punto interesante, porque de cuatro emprendimientos, cuando yo tengo el enfoque solamente comercial y no tengo el enfoque humano, okay. Porque yo lo separo así, el enfoque comercial del enfoque humano, ¿no? Que puedas tú tener el espíritu emprendedor y realmente conectar con lo que a ti te apasione. Yo no sé si tú has podido también, de hecho que yo desde que he podido conocerte, ¿no? Desde hace tanto tiempo atrás, he visto que tú tienes pasión por todo lo que haces. Y yo creo que esa es una herramienta importantísima. Sí, tengo, ¿no? Mucha pasión, siento enfocarte, mucha pasión. Enfocarte en lo que tú amas hacer. Yo te cuento, mira, hace ya mucho tiempo descubrí que a mí lo que me apasiona es el desarrollo de las personas. O sea, creo que definitivamente todos tenemos un potencial y podemos ir trabajando para irlo alcanzando. Entonces yo estoy apasionada por el desarrollo de las personas y hay muchas vías para desarrollar personas. O sea, y es por eso que cada vez que yo estoy en un espacio donde puedo desarrollar personas, contribuir a eso, me siento feliz. Eso es una pasión. Puede ser como coach, puede ser como, no sé, gerente en un área de recursos humanos, puede ser como profesora, puede ser estando aquí comunicando un mensaje o a través del empoderamiento de la mujer que hago con Aladas. Entonces, esa es mi pasión. Ahora, ¿no hay emprendimiento sin pasión? Yo creo que no. Yo creo que tiene que haber una pasión. Y ahora, y en el tema que estábamos conversando hace unos minutos, el coaching te puede ayudar a entender cuál es tu pasión. Genial. Pero creo profundamente que la pasión de una persona está ligada a sus motivaciones personales. Y Tony Robbins, tú sabes que es un coach muy conocido también a nivel internacional, un gran coach, él ha definido, de acuerdo también a los clientes que él ha visto durante tantas décadas,
de que hay 6 motivaciones que puede el ser humano, digamos, tener, ¿no? Y él habla, por ejemplo, de la motivación para buscar la seguridad, la motivación para buscar el amor y la conexión, ¿no? La motivación, por ejemplo, para buscar la variedad, el cambio, para contribuir a la sociedad, para crecer profesionalmente, y otra que es para ser reconocido. Entonces, él dice que nosotros, de alguna manera, nos apegamos a 2 de esas motivaciones como las centrales en nuestra vida, y conforme eso se van desarrollando nuestras pasiones, y conforme a eso vamos buscando nuestras alternativas de desarrollo. Entonces, el coaching te puede ayudar a entender cuáles son las motivaciones que te están moviendo, ser consecuente con eso, ¿no? Ser consecuente con eso, porque el coaching lo que quiere, Aldo, tú sabes que es que nosotros seamos coherentes, o sea, personas muy coherentes en nuestra vida, que nuestro pensamiento está alineado a nuestra emoción y que nuestra emoción esté alineada a nuestras acciones. Entonces, o sea, como que la persona sea coherente y tú sepas exactamente qué está haciendo, por qué lo está haciendo, qué lo motiva. Entonces, esa persona que es un uno es muy importante, o sea, íntegra, ¿no? Eso es lo que busca el coaching. ¿Para qué? Para ser felices, ¿no? Exacto, esa es la palabra mágica, creo, ¿no? Integridad. Uh-huh. Y nosotros venimos desarrollando, con Fernando Carranza y con Solvo, venimos hablando de diferentes talleres, y generalmente para el mundo emprendedor. Desde ya hace un año en promedio venimos desarrollando también temas de desarrollo personal, es decir, habilidades blandas, coaching. Uh-huh. Pero increíblemente es como que si tú lo pones en una balanza, la mayoría se va a todo lo que es técnicas de venta, ¿no? Es como que el 80% está ahí. Okay. Pero yo pienso que aquí, en ese 20%, que por el momento aún creo que hay necesidad de una toma de conciencia de qué tan importante es que yo me desarrolle como ser humano, ¿no? Y que el coaching es poderosísimo para que pueda compartir con el coach, pueda compartir con el coach, con el coachee, perdón, uh-huh, puedan alinear, ¿no?, ese viaje. Yo pienso que uh-huh, el coaching tiene mucho que aportar al mundo emprendedor, sí, pero hay que democratizar el coaching. Quiero comentarte algo. Hay algo importantísimo que uno aprende como emprendedor, y eso me ha pasado a mí, seguro te ha pasado a ti, que es que uno tiene que flexibilizarse. O sea, el pensamiento que a veces tú tienes, de alguna manera tienes que flexibilizarlo, ampliar tu pensamiento, ampliar tu mirada para poder adaptarte a los cambios, porque cuando eres emprendedor, tú estás en un mundo de incertidumbre. Eso también motiva, eso también apalanca. Así es. Pero a lo que voy es, no necesariamente las personas estamos abiertas al cambio de una manera tan rápida, ¿no? Nos aferramos mucho a nuestros conocimientos, nos aferramos mucho a nuestra experiencia, de repente hasta a un título, a un estatus, o sea, hay mucho para qué aferrarse o a qué aferrarse. Cuando entras al mundo de emprendedor, probablemente muchas de esas cosas que para ti son como tus bases pasan a un segundo lugar, porque tienes que aprender muchas cosas nuevas rápidamente, y ahí es donde el coaching también te puede ayudar a ser una persona más flexible, porque lo que te ayuda el coaching es a soltar, Aldo. O sea, en el coaching tú puedes entender que tú puedes haber tenido una idea maravillosa al comienzo, como tú dices, como el ejemplo de tu emprendedora, ¿no? Tu emprendedor de manualidades, tuviste una idea maravillosa y te aferraste a esa idea, porque la viviste, la soñaste y la gozaste todos los días y la viste hacer realidad, pero no prendió, ¿no? Y el coaching te puede ayudar a soltar esa idea y decir, okay, vamos a ponerla acá por un momento, y cuando la suelto no me siento una perdedora o no me siento un perdedor, sino es como que okay, no es el momento de esa idea, y el coaching te ayuda, pero es un proceso justamente que tú tienes que reflexionar muchas veces con el apoyo de alguien para decir, está bien soltar, no significa que yo he fracasado, sino significa que tengo que aprender otra cosa, ¿no? Entonces, eso es la flexibilidad, claro. Te ayuda en el coaching, te voy a con el coaching y te ves otro enfoque, intentas nuevas cosas. Entonces, eso también es importante, porque un emprendedor es flexible, un emprendedor se adapta a los cambios de una manera rápida, y el coaching ayuda a eso, te ayuda a hacerlo, ¿no? Si es que todavía no lo eres, ¿no? Con el emprendimiento de Aladas, cuéntanos un poco. Wow, ok. Cuéntanos un poco de Aladas. Aladas es, yo digo que es mi hija, ¿no? Yo tengo un hijo de 5 años, y Aladas es mi hija. Despierto. No creo, yo estaba durmiendo, de 2 años, porque Aladas tiene 2 años de creada. Bien. Y en realidad, mira, yo me sentí con Aladas justamente una principiante, ¿no? Una principiante, no como coach,
porque, bueno, tengo ya varios años, pero una principiante como emprendedora, ¿no? Entonces, estos dos años yo he buscado mucha inspiración y también entre consejo y coaching de otras personas que son emprendedoras y que tienen ya un camino recorrido más largo que yo. He tocado puertas, he pedido conversar con ellos y muy gentilmente me han contado su historia, ¿no? Y en ese momento es donde yo he entrado, digamos, a aprender de ellos, ¿no? Aprender de ellos desde el ejemplo, como también esté viendo sus resultados. Entonces, lo que yo volví a ser un aprendiz. Volví a ser un aprendiz y tuve que soltar muchas cosas también. Y está siendo un viaje muy, muy bonito, porque obviamente me está haciendo conocer mucho más acerca de mí misma y también acercarme a mis clientes, que son más mujeres, que están buscando perfeccionar habilidades, manejar mejor los cambios y fortalecer su autoestima, ¿no? Que en este momento es realmente muy, muy clave, ¿no? Para el empoderamiento de la mujer, por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, eso, me volví un aprendiz. Y también he ensayado mucho, o sea, he ensayado mucho diferentes formatos para atender a mis clientas, ¿no? O sea, he hecho programas, por ejemplo, de coaching, de empoderamiento de un mes, he hecho talleres de 2 horas, he hecho charlas, he hecho programas de 1 semana, o sea, he intentado formatos y también he diseñado varios productos. Entonces tengo talleres que tienen que ver con amor propio, autoestima, digamos, solamente eso, ¿no? Después he hecho otros talleres que tienen que ver con, por ejemplo, romper creencias limitantes, ¿no? Ya más metidas a un tema de coaching puro. Entonces, y me he tenido que capacitar también en muchas técnicas. Por ejemplo, yo utilizo mucho la técnica del espejo, ¿no? La técnica del espejo es una técnica donde tú haces afirmaciones positivas frente al espejo, y es una técnica de autoayuda y autoafirmación de tu propia valía personal, ¿no? Entonces, lo que hago es, me entreno en algunas técnicas para poder después ayudar a mis clientas a que las practiquen, porque sí dan resultado, ¿no? Entonces, nada, me he vuelto un aprendiz y sigo aprendiendo. Genial. Sí. Justo cuando me comentabas acerca de la edad, hay emociones que hacen que las personas actúen, ¿no? Y yo tengo una experiencia de un emprendedor que la emoción que lo movía era el odio. Oh, wow. ¿No? Entonces, yo creo que acá el coaching puede trabajar mucho eso. Uh-huh. A veces el éxito está enfocado para muchas personas en obtener recursos económicos. Entonces, la persona por qué motivo ha tenido una confrontación con alguien que de repente esa persona lo ofendió o esa persona lo apartó del círculo, ¿no? Y en ese momento esa persona dijo, no, ahora yo te voy a demostrar quién soy. Y emprendió, pero desde la emoción, ¿no? Desde una emoción negativa, y lo fue convirtiendo en un sentimiento de odio. Y al final la persona logra sus objetivos, pero no lo disfruta. Claro. Entonces llega a donde tú estás y te dice, logré todo lo que quería, logré todo lo que quería, pero no soy feliz. ¿Qué le podrías decir a esas personas? Yo creo que esa persona debe replantearse las motivaciones nuevamente. O sea, ir como se dice, hacia su ser y preguntarse por qué estoy haciendo las cosas y para qué. Entonces, la motivación es muy, muy importante y debe replantearse eso, porque ella se merece disfrutar. Tiene que disfrutar su vida, tiene que disfrutar su emprendimiento y no tiene que demostrarle ya nada a nadie. Tiene que entender eso, o sea, al único que debe responder esta persona es a ella misma, ¿no? Es eso. Tiene que soltar. Entonces, que los emprendimientos actúen desde el amor y para el amor. Yo creo que deben actuar conectadas a tus ideales, a tus sueños y a tus motivaciones. Porque finalmente una persona es feliz cuando está contribuyendo y está siendo motivada por lo que para ella cree que está acá, en la tierra, ¿no? En este mundo. ¿Para qué vine? Por el propósito. Yo creo mucho en el propósito. Entonces le invitaría a que se conecte con su real propósito. Eso es lo que haría. Ok, Carla. Sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. De nada, Aldo. Por favor, déjanos tu teléfono, tu Facebook, tus datos, para que puedan conectar contigo. Bueno, sí, yo soy Carlos Olavarría, soy directora y coach de Aladas, el espacio de desarrollo para la mujer. En este emprendimiento llamo a todas las mujeres que quieran pasar por un programa de empoderamiento, que me busquen en el Facebook con Aladas,
Y también soy consultora en gestión de talento, ayudo a organizaciones y a personas a lograr sus objetivos. Encantada, también puedes buscarme en mi página web, que es carlaolavarriacoach.com. Ok, genial. Muchísimas gracias, Carla. Gracias, Aldo. Gracias. Y ahora con nuestros invitados, que vamos a hablar el tema de risoterapia. Risoterapia para emprendedores, risoterapia para empresas. Estamos con Lidia Quispe, estamos con Jesús Chong y estamos con Stephanie Ponce. ¿Okay? Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación, ¿no? Estoy emocionado de estar en tu programa y encantados, ¿no? Genial. Vamos a empezar
aterrizando un poco la idea de qué es la risoterapia, ¿no? Porque a veces el emprendedor escucha risoterapia, voy a ir, me van a contar chistes, de repente me hacen hacer un saltito, y como que el concepto tiene que estar claro, para los emprendedores. Stephanie, ¿qué es risoterapia? La risoterapia da más que una terapia en sí, es una técnica que se puede usar indistintamente para cualquier objetivo, pero hay que tenerlo claro, es una técnica que utiliza, por ejemplo, juegos, utiliza la danza, utiliza el lenguaje corporal o nuestro propio cuerpo para lograr objetivos. No confundir que es como una terapia psicológica quizás, es más un complemento para lograr diversos objetivos. Por eso es que se dice que es una técnica en sí. Okay, ¿objetivos como cuáles? Por ejemplo, si yo quiero mejorar el clima laboral, tengo que enfocar los juegos, las dinámicas, enfocados a potenciar el tema del clima laboral. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, autoestima, tengo que trabajar con ciertas dinámicas, con ciertos juegos que logren esos objetivos. Entonces, damos cuenta que es más que algo en general, es una técnica que sirve para diversos objetivos, pero hay que tener siempre en cuenta qué es lo que queremos buscar. Okay. Jesús, ponnos un ejemplo de una dinámica de risoterapia, como para ir aterrizándola al mundo emprendedor. Bueno, hay muchas técnicas. Las técnicas que hemos creado más rápidas son para, le llamamos ahora risoterapia express. Risoterapia express. Que es como una activación, pero más completa, más integración. La idea es... Es como una pausa activa, pero con hora loca, algo así. No, es una pausa activa más integrativa. Ah, okay. Donde no están solos, sino la gente se toca, juega con otra persona, tiene contacto visual, contacto corporal, aprende, se integra. Y sobre todo, aprenden del otro, pueden decirle cosas agradables al otro, y expresar lo que sienten por el otro, y abrazarse con el otro, y jugar con el otro. Son emociones puras, ¿no? Puras, entre dos, entre cuatro, que duran 5 o 10 minutos. La pausa sí es más individual, es principal. Así es. O sea que el foco, integración. Y se divierten haciendo, porque van a su estado niño. Y esto se refleja en la productividad también, ¿no? De hecho, claro que sí. Estudios en Japón, Estados Unidos, en Europa y en Latinoamérica, en dos países, y en el Perú se está trabajando en los proyectos de tesis, han demostrado que un trabajador feliz produce más del 100%. ¡Wow! Y es emocionalmente motivado. Siente parte de la empresa. Siente que crece con la empresa, no que gana con la empresa. No siente que va a marcar, sino que siente parte de la empresa, siente que crece con la empresa, siente que tiene que aportar. Muy bien. Lidia, ¿qué experiencias han tenido? Buenas noches nuevamente, buenas noches a todos. Sí, bueno, hemos tenido varias experiencias. Nosotros ya llevamos tiempo llevando la risoterapia a lo que son las empresas, también con emprendedores. Bueno, hemos tenido diferentes experiencias, ¿no? Una de las más bonitas podría ser ahora... El día de ayer, pues estuvimos, gracias a la invitación de Aldo, con un grupo de coach y también de gente emprendedora, ¿verdad? Tuvimos una experiencia muy bonita con este grupo humano, porque pudimos despertar, como tú dijiste, emociones puras en ellos, ¿verdad? Hicimos dinámicas que eran sí muy rápidas, muy sencillas, pero que conseguíamos los objetivos que nosotros queríamos: integración, comunicación y sobre todo, como dice Jesús, que volvieran a su estado niño, ¿no? Que pudieran explorar esas emociones que de repente hace mucho tiempo no exploraban, ¿no? Porque tú sabes, la vida, el día a día, el trabajo, la familia, a veces nos aleja de todo eso. Entonces, en una dinámica sencilla, en un taller de risoterapia como el que hicimos ayer, con dinámicas puntuales, podemos sacar ese objetivo, que es que la gente viva esa experiencia, esas emociones, que hace mucho tiempo no tenían contacto con ellas. Y es muy bonito, muy enriquecedor. Genial. Justo lo que me estabas narrando me viene a la mente, justo hemos estado en una empresa hoy día, que nos decía, me parece formidable su propuesta, pero nosotros no tenemos tiempo. Entonces, generalmente, en el mundo emprendedor, en el mundo empresarial, es como que las personas que están abocadas, ¿no?, a desarrollar ciertas funciones. Entonces, ellos quieren algo simplemente rápido y efectivo. Por ejemplo, ¿no?, en el mundo de los call centers, el mundo del concepto es realmente objetivos, objetivos, objetivos. ¿Cómo puede aportar la risoterapia en un ambiente empresarial, emprendedor, donde no tenemos realmente mucho tiempo? A ver, ¿me permiten contestar? Por ejemplo, yo he tenido la experiencia de trabajar en un call center y sí, definitivamente... Todo forma parte de un equipo y es en base a ello que nosotros trabajamos el tema de la risoterapia. Ahí aplicamos, por ejemplo, lo que dice Jesús, que es la risoterapia express. Trabajamos las individualidades, pero a nivel colectivo. O sea, hacemos activaciones que les permitan a ellos conocerse, pero que también sean conscientes de que la empresa quiere que ellos produzcan más. O sea, que se genere con lo que dicen el salario emocional. ¿Sí? Entonces, en base a eso generamos como que una especie de conciencia en el trabajador.
en donde, okay, la empresa está invirtiendo en mí, tengo que ser más productivo, tengo que producir más, pero no solamente para ellos, sino también para mí. Entonces, ahí es donde también trabajamos el tema de la satisfacción personal, porque por medio de estos juegos trabajamos mucho el tema de sus habilidades blandas, la comunicación, el tema de la resiliencia y sobre todo la tolerancia. Porque cuando hablamos de call center o en empresas en donde un trabajador sale y otro tiene que entrar, el nivel de adaptabilidad tiene que ser rapidísimo. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Les hacemos con juegos, con consignas muy sencillas, les rompemos un esquema y ponemos a prueba esas habilidades. Nosotros creamos el RisoClown. RisoClown. Y tenemos la primera RisoClown del Perú. Así es. La que hemos creado para ella. Y ya cuenta nuestra experiencia en los cánceres. Hemos hecho como 130 personas. Uh-huh. 300, no, 300 personas. Bueno, justamente esta propuesta de la Risoterapia Express nació de una experiencia que nosotros tuvimos justamente en un call center hace muy poco, donde fue donde aplicamos este tema de lo que es este RisoClown, que es lo que yo hago. Nosotros llegamos a este ambiente donde nosotros estábamos acostumbrados a que nos brinden un ambiente y que toda la gente se pare y hagamos dinámicas con ellos, ¿verdad? Pero en este caso, que era un call center, los chicos no podían desconectar. Exacto. Entonces nosotros llegamos y dijimos, wow, esto es nuevo para nosotros, ¿verdad? Exacto. Pero, ¿sabes qué? Vamos a asumir el reto. Eran 150 personas en una planta y 150 personas en la segunda planta. Entonces, como te dije, nosotros no podíamos decirles, ¿saben qué, chicos? Se desconectan 10 minutos para hacer dinámicas. No. Así 10 minutos parezca muy poco tiempo, para ellos es vital, 10 minutos para su trabajo y para su producción. Entonces, lo que nosotros hicimos fue ir área por área, bueno, yo y con Jesús, ir área por área y trabajar con cada chico, ¿no? Con cada uno de ellos. Uh-huh. En menos de un minuto con cada uno, sería incluso de repente hasta 30 segundos. Si alguno de los chicos estaba con una llamada, por supuesto que no podíamos interrumpir, pero le dábamos palabras motivadoras, por lo menos le sacábamos una sonrisa y le agradecíamos por ello. Si alguno de los chicos estaba desconectado y podía desconectarse unos 10 segundos con nosotros, pues nos parábamos y hacíamos una pequeña dinámica que sería que unos 15 segundos, donde hicimos trabajo corporal con ellos. Logramos sonrisa, logramos comunicación. O sea, fue una experiencia muy bonita y, como te digo, íbamos cubículo por cubículo, uno por uno, así. Y eso también me enlaza que la risoterapia de alguna manera ayuda también a un bienestar, ¿no? A tener una salud mental, enfocado en la mente, en el cuerpo, en el espíritu más óptima. Sí, exacto. Jesús, cuéntanos un poco cómo puede influir la risoterapia no solamente en el estado anímico, sino en el cuerpo. Claro, la risa, como todos sabemos, y los estudios en muchos países, tiene también efectos, así como efectos psicológicos y emocionales, tiene efectos en el cuerpo. Por ejemplo, primero, se reduce el estrés. Reducir el estrés también te evita la gastritis. Wow. Una persona que come con una persona que todo le critica o es colérica y tú reunías con él, te da gastritis, porque asimilas mal. La risa hace que sea más creativo. La risa hace que duermas bien. La risa hace que seas más calmado. La risa hace que se muevan 400 músculos del cuerpo, 40 del rostro. Hace que un gimnasio. Hace un gimnasio. Es como hacer cardio, pero riéndote, jugando. O sea, es bastante. Y aparte de que también es como un analgésico para el cuerpo. Porque una vez que uno entra en un estado de euforia, porque juegas, ríes, diviertes, sientes una relajación. Y eso también se ha usado, por ejemplo, para investigaciones para tratar algunos síntomas musculares, por ejemplo, también se ha usado. Exacto, porque ayuda realmente, la risa también es como que un analgésico, porque trabajamos también con el tema de las hormonas. Está ayudando en estudios también con niños con cáncer. También. El dolor con cáncer. Uh-huh. Es increíble. Otra cosa que te quería contar también es que lo que nos enorgullece a nosotros, nuestro equipo, es que nosotros creamos nuestra dinámica. Creamos nuestras propias dinámicas y hemos tenido 3 reuniones y les ha encantado a todo el mundo la forma tan rápida, efectiva y objetiva que han tenido. ¿Qué tips le darías a los emprendedores para desarrollar un hábito con la risa? Primero la disciplina. Después, bueno, cada uno dice un tip, ¿no? Después, primero, cuando te levantes, ya sé que eres el ojo cuando te levantes, pero cuando te levantes. Es cierto. El ojo, ¿no? Cuando te levantes, lo primero que hay que hacer es no escuchar noticias. Porque te contamina. Pero también como que no nos aleja de la realidad. No. Lo puedes notar. Claro, ¿no? Pero al menos te levantes, lo bueno es escuchar una música neutra. Violín, flauta, música andina, pero sin letra. Te relaja, te renueve y te prepara para los otros, a veces de manera optimista. ¿No? Siempre tener plantas también. Ustedes a un tic también pueden
Bueno, algo que yo, por ejemplo, hago es, yo siempre tengo en mi celular una canción que a mí me encanta. Y todos los días apenas me levanto, la escucho y es como que, ¡ay! Me alegra, como que me pone pilas. Entonces ya con eso es como que matas en una el tema de, ¡ay, me tengo que levantar temprano! ¡Ay, tengo que trabajar! Porque el pensar eso automáticamente nos predispone a muchas cosas negativas. Empezando por el tráfico. Eso es fatal. Sí. Entonces, si nos ponemos a pensar ahorita en el tráfico, definitivamente no voy a ir a mi casa y decir, ay, no, el tráfico. Sí. Pero siempre es bueno tener algo que siempre te sienta positivo, ya sea una foto, ya sea un bonito recuerdo, un video divertido, cosa que al toque nomás despiertas esa chispa de alegría, de picardía, o despertar y decir, hoy va a ser un gran día, ¿no? Siempre decirte cosas positivas. Eso, por ejemplo, a mí me ayuda bastante, a pesar de que a veces uno trasnocha, trabaja. Hoy va a ser un gran día, pones tu música, te alegras. Y sí, es cierto, ¿no? A veces no ver noticias no es que no nos desconecte, es que nos hace conscientes de que hay algo que cambiar, pero verlos de golpe nos hace como que un poco más depresivos. Y eso definitivamente nos ayuda a ser progresivo. Y ese hábito que ahorita nos compartes, ¿qué tiempo se demoró? Normalmente un hábito, eso también depende mucho de la disciplina, porque si uno quiere resultados rápidos no lo vamos a obtener, hay que ser muy conscientes de eso. Un hábito se logra cuando uno es disciplinado y constante. Entonces, a todos los que están viendo, si queremos ser personas disciplinadas y tener una muy buena vibra, es ser constantes, disciplinados. A mí me tomó, sin mentirte, casi un mes. Y eso que yo no era mucho de, ay, levantarme, no. Y también hay que levantarse temprano y hacer un poco de ejercicio. Eso también ayuda. La activación del cuerpo. Endorfina, entonces. O si no, te levantas y te duchas con agua fría. Aunque ahora, eso no. Al menos en verano se ayuda, pero en invierno, como que por ahí, pues, ¿no? Pero definitivamente es buscar un activador que, dice, genial, hoy día va a ser un gran día, escuchas tu música, tu salsa, lo que tú quieras, te das tu bailadita y ya, estás pilas para ir al trabajo. Lidia. A ver, por ejemplo, cuéntanos tus secretos. Voy a compartir algo muy personal, pero creo que es algo ya que mucha gente tal vez lo ha leído, lo ha visto por ahí. A ver, un tímido, mírate al espejo, en las mañanas, ¿por qué? No importa que sea feo, mírate. Por favor. Mírate al espejo y sonríete a ti mismo. ¿Nunca te ha pasado que, digamos, estás en un momento de estrés, así que tienes que afrontar algo y te sientes como molesto? Vas al espejo, te observas, te sonríes. El mismo hecho de ver tu propia cara sonreír te saca una sonrisa, te saca una actitud positiva. Es una muy buena práctica. Porque, por ejemplo, digamos, yo he tenido un problema. Tengo que, no sé, entrar a una junta en este momento y resolver un problema y estoy cargada. Voy al baño o donde tenga yo un espejo, observo mi propio rostro y me sonrío. Y automáticamente, hagan esa práctica, chicos, de verdad. Automáticamente como que te cambia, te levanta el ver tu propio rostro sonreír. Claro. Exacto, porque o sea, en el día a día sí interactuamos con muchas personas, pero no siempre vas a tener la oportunidad de ver un rostro sonriente, es la verdad. Nosotros en nuestra experiencia, como decíamos justamente ayer, hay gente que trabaja 5 años y realmente no se conoce. O sea, han trabajado 5 años juntos y realmente no se conocen. Nosotros cuando tenemos esta experiencia de hacer dinámicas, decimos, ¿no? Nos dicen, he trabajado tantos años con esta persona y nunca me había dado yo un abrazo con ella. O sea, imagínate todo eso, ¿no? Son personas con las que compartes gran parte de tu tiempo, de tu día, de tu vida, y no las conoces realmente. Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, no tener ese contacto con otra persona que te lo brinde, entonces, bríndatelo tú mismo, ¿no? La terapia logra integrar. Claro. A través de las emociones, ¿no? Las conecta. Como que las puede generar hasta un mismo espíritu de compartir. Claro. Porque rompe esas barreras, ¿no? Exacto, es automático. Bueno, eso es lo que nos caracteriza a nosotros, de que nuestras dinámicas o nuestros métodos son inmediatos. No te dejo pensar, no le doy espacio a tu miedo o a tu vergüenza, sino que con una consigna al mero contacto. Ves rostros sonrientes, te estás dando cuenta de que tienes activaciones y dices, wow, esto me gusta, me estoy conectando contigo, no te he visto, no te veo, no te conozco, pero me encanta trabajar contigo. Entonces, ahí es donde trabajamos mucho también el tema del optimismo. Normalmente, y solemos ser a veces personas como que un poco negativas por X cosa que nos ha pasado en el trabajo, pero el jugar, el despertar, el volver a ser niños nos ayuda a decir, ¡ay, yo también puedo divertir! Positivismo total. Y eso también sería muy bueno, y invito a la gente a que busque eventos en donde les facilites eso. ¿Por qué? Porque el ser optimista te abre muchas puertas, porque te hace resiliente ante actividades o situaciones complicadas. Entonces, como que por ahí también podemos trabajar. Todo comienza con algo. Por ejemplo, si tomo lo que dice Lidia, hay un señor que me dijo la pasada, doctor, yo miro al espejo y me siento feo. Bueno, comencemos que eres buena gente. Por ahí. Y comencemos bien. Por lo positivo. Estamos lanzando al mercado, lo que todavía lo estoy lanzando, y hice hace 2 o 3 años, es un taller
donde se llama Risoterapia, la estrella eres tú. Ahí yo no menciono lo que dijo tal, lo que dijo el millonario, no, al final yo menciono todo lo que la gente ha dicho. Juan Pacheco, sale su cara, dijo su pensamiento. Ahí no se nombra ningún famoso, los famosos son ustedes. Claro, es como de validación. Exacto. ¿Por qué? Porque yo a mí me encanta, ¿cómo se llama? Pues le digo a la gente, es bueno que por un tiempo tú repitas la frase de los famosos, pero si tú no vives, van a seguir repitiendo eso. Tienes que repetir tus frases. Exacto. Es como si no trabajas para tus sueños, ¿no? Ajá, algo así. Entonces, no vivimos repitiendo lo que dijo tal o tal persona, vivimos diciendo lo que yo he experimentado, cómo yo crecí. Yo, cada persona que hago, que vamos a hacer un taller de terapia, vamos a decir, como dijo el señor Juan Pacheco, eso importa, como dijo la señora Flavia, ahora lo dijo. Buenísimo, porque empodera. Claro, o sea, no vivimos de modelos, tú eres el modelo. Exacto. Bien. Lo estamos lanzando, esto. ¿Tienen algún taller que están desarrollando? Bueno, vamos a trabajar el taller el primer domingo de agosto, usted hizo terapia en Barranco. En Barranco, fisioterapia, ahí va a ser todas las técnicas de terapia, el estrés y también rizoflam, todo el día, Exacto, los invitamos a que realmente descubran su verdadero ser, le den el espacio a la rizoterapia, que en sí no escapa de cualquier técnica, sino que te ayuda a, en segundos, empoderarte, darte cuenta, desarrollas el optimismo, la felicidad en grupo y te das cuenta de qué es lo que puedes descubrir más allá de sonreír. Y esto es lo que realmente nos dedicamos, son servicios que nosotros hacemos a favor también de una buena educación, ¿no? Para todos y también para un tema de salud mental. Una educación emocional. Exacto. ¿No? Es importante para un emprendedor, ¿no? Porque cuando el emprendedor se siente feliz, de hecho que puede todo ser más productivo. Exacto, y te abre muchas puertas, definitivamente. Y eso creo que también nos ha pasado a veces por el día a día ante ciertos fracasos, que es normal. Una vez se desgana y dice, no, ya no voy a continuar, ya para qué, ¿no? Pero de ahí te das cuenta que tienes personas que dicen, oye, no, aún se puede, vamos, tú tienes esa chispa, eres guerrero, dice, oye, verdad, tienes razón, no me voy a dejar atrás. Pero eso hay que trabajarlo. Cuéntanos una experiencia, de repente que llegaron a un lugar, porque de hecho que les ha pasado, y hay personas pues como que son un poco introvertidas, no son muy expresivas. Entonces, ¿cómo trabajar, por ejemplo, no? Tenemos introvertidos, extrovertidos, de repente tenemos sanguíneos, flemáticos, coléricos, pero hay un grupo fuerte, unos 3 y 4 que no logran conectarse, de repente por el perfil que tienen, y de repente porque no han desarrollado otro tipo de habilidades. ¿Cómo manejar en el mundo emprendedor, sobre todo los colaboradores, que se dicen, no sé qué hacer, es bueno, trabaja bien, pero no sé qué hacer con esto? ¿Cuál es mi cámara? ¿Saca? ¿Cualquiera? Esa es mi cámara. La dinámica que hemos creado es exclusivamente para los cines. Están hechas mayormente para que la gente se integre. Hasta ahora no nos ha pasado que no haya nadie que no quiera jugar. ¿Por qué es tan rápido? Es un éxito, ¿eh? No, sí, es la... O sea, nosotros trabajamos desde cómo yo siento al ponente. Por ejemplo, yo veo a alguien y siento que sabe, le hago caso. Inconscientemente le hago caso. Porque siento que él sabe lo que yo quiero hacer. Y por la voz que tiene, que es una voz fluida, no es entrecortada. Basta una voz entrecortada para entender que estamos nerviosos, él capta eso y entonces... Entonces, pues nosotros entrenamos mucho la voz, lo que decimos, ¿no? Y la mirada, ¿no? Muy importante, y el juego rápido. Y bueno, luego que todos se integren, no solo la persona. ¿Y eso se puede trabajar a nivel operativo, ejecutivo? Hemos trabajado de empresas también, ¿no? Sí, por supuesto. Center. Hemos trabajado a muchos niveles. Lo ideal, bueno, es que cuando tú llegas a una empresa no se haga distinción, ¿no? O sea, lo ideal, y lo hemos visto, las más grandes empresas no hacen distinción. Ellos trabajan, por ejemplo, estuvimos en el Swiss Hotel hace poco y estaban ahí desde administrativos, algunos mandos medios, y estaban también los señores que servían desde la cocina, los que trabajaban, y todos trabajaron en un mismo ambiente. Exacto. Y ahí ellos se integran, se comunican, se conocen, interactúan entre ellos. Eso es lo ideal. Pero sí, muchas veces no vas a trabajar con ciertos ámbitos, pero hemos trabajado a todos los niveles, desde niveles muy altos hasta el nivel plenamente lo que es operativo, ¿no? Digamos, ya sea operarios, Eso es poderoso porque se corta lo vertical, ¿no? Claro que sí, por supuesto, es muy poderoso. Te diré que... Como que horizontal, por la intención. Sí, porque, por ejemplo,
sí nos ha tocado también en algunas empresas donde es muy vertical el trato, digamos, diferencian mucho, ¿no? Este taller va a ser solamente para los operarios, este taller va a ser solamente para los gerentes, este solamente para los administradores. Y entonces se nota realmente, porque cuando tú trabajas con la gente, tú notas en una dinámica tan rápida como es de 2-3 minutos, que esa gente no se siente valorada, que esa gente siente distinciones. Es más, o sea, incluso los administradores, todos ellos tienen esa noción de que los trabajadores no quieren hacer las dinámicas o no quieren participar porque les tienen envidia, porque... Claro, se creen mal las lecturas. Exacto, exacto. Y todo eso en 5 minutos tú lo puedes saber. Porque los trabajadores no quieren participar, digamos, una dinámica donde tienen que hacer una barra. No quieren hacer una barra identificándose con la empresa, entonces tú vas observando todo eso. Y desde simplemente el hecho de que diferencian, ¿no? Esto es para los operarios, no, vas a hacerme un taller solamente para los gerentes. En realidad todo, complementando con lo que dice Lidia, es evaluado. Y eso está complementado. Por ejemplo, si queremos ver el tema de la efectividad del clima laboral, de las encuestas de satisfacción, el revisar esto pone en prueba realmente lo que está en el papel, porque tú lo vas a ver en tu personal. Fácilmente uno puede decir, ya voy a colocar 5, 5, 5, 5 para que salga genial. Pero a la hora, cuando interactúas con tus chicos, es donde definitivamente ese 5 es un 1, es un 0. Entonces ahí es donde nosotros intervenimos, o 0, 0. Entonces ahí es donde nosotros intervenimos y a veces cuesta el dar esa respuesta. Es que de tu grupo hay que tratar A, B, C, D, pero a veces dicen, no, ¿por qué? Ellos me han puesto 5. Tú lo estás viendo. Ellos no están trabajando muy bien el tema de su comunicación. Les cuesta interactuar con gente que es superior. Entonces ahí definitivamente tenemos para trabajar bastante a nivel organizacional ya temas puntuales. Por ejemplo, en capacitación, desempeño, para que esas empresas también se den cuenta de que no solamente todo es a nivel formal con papel, sino generar también un complemento con el tema de la interacción. Tuve una conferencia de ergoterapia en provincia hace 2 años y estaba con un profesional. Y ahí me preguntó, doctor, pero no he hablado de nada, de ningún famoso. No necesito, porque tanto me he ocupado de ustedes, de lo que ustedes dicen, porque en provincia hay mucho talento. Sí. Hay talento que no se está descubriendo. Entonces toda la conferencia fue hablar de lo que yo escuchaba de cada profesional, que no me dio tiempo para hablar de otras personas. Yo creo que si nos escuchamos un poquito más, amamos lo que el peruano hace, vamos a crecer más. Y la historia que no solamente es no solamente va más allá de una técnica y un juego, hay de todo. Es trabajo en equipo, es liderazgo, es autoestima, es empoderamiento. Tiene PNL, tiene gestal, todo. Psicología pura. Es una muy buena herramienta. Bueno, ustedes también ofrecen planes de capacitación. Sí, por también, supuesto, claro que sí. Lo veo como que en un momento una empresa tiene X problema y la resoterapia, uy, ¿qué hacemos, no? Resoterapia y ven resultados. Por ejemplo, te cuento un poco. ¿Cómo mantenerlo en el tiempo, no? Eso, por ejemplo, nosotros lo hemos desarrollado en una empresa en donde ellos me decían, mira, necesito que con mis gerentes trabajes el tema de sus habilidades. A un gerente tú no le puedes dar teoría, porque ellos ya lo saben. ¿Qué le vas a dar? Práctica. Y ahí es donde nosotros incluimos la risoterapia. Porque un gerente dice, oye, ¿cómo me vas a capacitar en cierto tema usando la risa? Le rompes el esquema. Entonces, a partir de darle algo nuevo y que sea constante, no en una sesión, no en dos, sino en un programa de 3, 4, hasta 6 meses, logramos el objetivo. Generalmente un programa estaría enfocado promedio 6 meses. Programa de a nivel básico, por ejemplo, si quieres lograr algo a nivel básico, sí. Porque definitivamente si tú quieres generar un cambio en tu personal en 3 meses o en 6, no, es un trabajo completo, bastante tiempo con seguimiento. Okay. Para todos los emprendedores y empresarios que nos están viendo, ¿dónde los encontramos para que le puedan brindar sus servicios? Salud. Muy bien, acá. El servicio está en Barranco, en Girón Alfonso Ugarte 261, a una cuadra de la comisaría, está en nuestra oficina, ahí hacemos talleres, hacemos consultas también, y también estamos trabajando lo que es entrenamiento para empresarios y para personas profesionales que quieran desarrollar sus habilidades blandas. Estamos en Facebook bien, como la página Mana Cutina Chong, ahí nos pueden hacer cualquier tipo de... Mana Cutina Chong. Mana Cutina. Así es. Claro, que es nuestra filosofía, que significa no regresar, no regreses al antiguo, no sino avanzar, no retroceder. Como la película, ¿no? Ah, sí. Retroceder nunca rendirse jamás, rendir exacto. En quechua significa no regresar. No retroceder nunca. No regresar. Sí. Genial. Avanzar siempre. Genial. Entonces ahí los encontramos en el Facebook, ¿no? En el teléfono.
94-88-45-76. Pasito por los bancos. 94-88-45-76. Ahí está. De verdad, ayer subimos un taller, fue impresionante. Para el mundo emprendedor, yo les recomiendo que puedan tocar el tema de risoterapia en sus empresas para que vean lo poderoso que es esta herramienta. Agradezco a Jesús, agradezco a Stephanie, agradezco a Lidia por su presencia y les recuerdo que este 20 de julio vamos a estar en la Cámara de Comercio con Fernando Carranza con el tema de técnicas de ventas para emprendedores. Ahí los esperamos a todos, va a ser un evento poderoso. Me despido, hasta la próxima, muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias. Bye. Gracias.